Familia venezolana, exiliadas en Ecuador, pierden todo. Quedaron en la calle por incendio. Vamos a ver el video, pero antes suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no es mucho pedir, comparte el video. Tenemos la visita de Adolfo y su esposa, su familia, sus hijos. Ellos hace días lamentablemente tuvieron un accidente en su casa, perdieron sus bienes. Ellos vivían en Pascuales, venezolanos. Aquí está la Fundación Manos Venezolanas donándole esto que ustedes ven en pantalla, una cocina nueva, una cocineta de 4 hornillas, unos kits de higiene, tienen algunos enseres allí dentro de las cajas, ropa. Y bueno, esto es un pequeño aporte, sí. Que es duro enfrentar esto que ellos están pasando. Y bueno, no sé si Adolfo quiera también aportar alguna palabra. Sí, que muchas gracias, ¿verdad, Luis? Por la oportunidad que nos dan los amigos venezolanos. No puedo evitarlo conmocionarme porque es difícil perderlo todo así de esa manera, porque uno lucha tanto. Pero gracias porque hay manos venezolanas, amigas, que están aquí dispuestas a apoyarnos. Y de verdad que conseguí un refugio en mi comunidad, en mi gente aquí en Guayaquil, Ecuador. Gracias de verdad a todos, en nombre de mi familia y mi hijo. Sigan donando para apoyar a personas como ellos, como amigos venezolanos que han llegado recientemente que no tienen nada. Recibimos cocinas, cocinetas, colchones, todo lo que puedan donar, juguetes incluso en buen estado, para apoyar a otras familias migrantes. Sabríamos agradecerlos muchísimo para poder seguir en esta labor. Gracias. Funda.